tal? ¿Cómo se encuentra hoy? Pues fíjese que tenemos doble programa del juicio final. Sí los vamos a editar por separado, pero es que mire, hay tanta información, tantas noticias, que no nos podemos dar el lujo del que se da Norma Piña, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia. Si hay algo que decir, hay que hacerlo pronto, y aunque no nos paguen como a Norma Piña y los otros magistrados de la Suprema Corte, pues aquí vamos a presentarle este juicio final. Un poco ronco esta tarde, disculpe usted la molestia por tantos nervios, tanta presión, empezamos a fumar. Usted no lo haga, por favor, los cigarros no le resuelven ningún problema. Hoy, le decía, tenemos dos puntos muy importantes que tratar, por eso vamos a presentar un doble juicio. En esta primera parte le vamos a hablar sobre el juicio al Partido de las Mujeres que se formó ayer en México, este 8 de marzo. ¿Qué es partido? Bueno, partido es tomar partido, agruparse de alguna u otra forma. No necesariamente tiene que haber un registro del Instituto Nacional Electoral, ni mucho menos. Tomar partido es tomar posición, hacer comunidad. Y ayer mujeres de izquierda, de derecha y hasta pagadas del bloque negro hicieron partido. Y el partido es con reglas en las cuales no son las de las siglas de Morena, Acción Nacional, PRD, el que a usted se le ocurra. Es el Partido de las Mujeres, y lo que ayer se decidió, de acuerdo al juicio de Ancira, va a decidir las elecciones en el 2024. Vamos pues a ello. Primero, ayer Berta Alcalde se convirtió en la que más porcentaje tuvo de aciertos en el examen de oposición para ocupar la presidencia del Instituto Nacional Electoral. 74 aciertos, creo que de 80 posibles. No fue la única. Hubo cuatro personas que lo tuvieron, este resultado, pero sí es muy importante porque se trata de la mujer con la más alta calificación. Y en esta época de mujeres, donde también estaba concursando la esposa de Santiago Nieto, por ejemplo, se quiere que haya una mujer presidenta del INE. Y esta Berta Alcalde, pues parece que ya tiene muchas posibilidades por ser la que tuvo el mejor resultado del examen de opciones. Y por otra parte, hay tres mujeres que están postulándose al partido, a la presidencia de la República. Una de ellas, y lo menciono por orden de antigüedad, no crea usted que hay preferencias, es Patricia Mercado. Ella iría como candidata común de Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional, agárrese. ¿Y por qué? Bueno, pues es que el PRI no le queda de otra, no tiene a nadie, está desprestigiadísimo. Lo mejor sería Claudia Ruiz Massieu, quien tiene fama de parricida, porque nunca se pronunció claramente para que el gobierno resolviera el asesinato de su padre, Francisco Ruiz Massieu, que fue acribillado afuerita del Partido de Revolución Institucional, allá en la Tabacalera. Y luego mataron a su tío, Mario Ruiz Massieu, y la señora no dijo nada. Acuérdese usted que el segundo apellido de ella es Claudia Ruiz Massieu Salinas. Recordará entonces que es sobrina de Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas de Gortari, quienes estuvieron involucrados. Ellos fueron los últimos en ver con vida a Francisco Ruiz Massieu en el Hospital Español, y después de que ellos lo vieron, resulta que murió en la sala de operaciones. Bueno, vamos a las mujeres. Patricia Mercado, por Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional. Lili Téllez, por el Partido Acción Nacional, está a la cabeza, sin duda, de las poquitas preferencias que tenga el PAN, pero ahí está Lili Téllez. Y si Marcelo Ebrard llegara a caer, que parece pues que está muy pareja la competencia, entonces Claudia Sheinbaum iría por el partido Morena. Así pues, resumiendo, este 9 de marzo, que fue declarado el Día Sin Mujeres, pues se ha dado un espacio de reflexión. Cientos de miles de personas no acudieron a la universidad o a sus centros laborales porque se tomaron esta jornada o se las dieron en sus trabajos. Hoy
Todos los noticieros y medios informativos dan cuenta de una jornada excepcional. Desde distintas ideologías, las mujeres fueron congregadas. Empezaron a caminar a mediodía y todavía a las 11 de la noche salían contingentes de mujeres en la Ciudad de México. Nunca nadie había realizado algo así, ni siquiera cuando la marcha contra el desafuero de López Obrador, ¿se acuerda? Que operó Vicente Fox con Santiago Krill y con todos los partidos políticos para que le quitaran el fuero a López Obrador y poderlo juzgar por haber abierto una calle en Santa Fe al público. Bueno, en aquella ocasión la columna se extendió 11 kilómetros desde el Auditorio Nacional al Zócalo, pero desde entonces no pasaba nada así en la Ciudad de México. El empoderamiento que les dio a las mujeres esta marcha va a definir la elección de 2024, que será dentro de un año. Para entonces las candidaturas ya van a estar definidas. Y en ese contexto se explica el terror de Hamlet Almaguer, diputado de Morena y de La Luz del Mundo, quien tuvo una pésima lectura del rompimiento del Movimiento Ciudadano con el bloque opositor que apenas unas horas antes había anunciado el presidente del Partido Naranja, Dante Delgado Ranauro. Este abogado de Jalisco, amigo íntimo de Nazón Joaquín, estimó que el Partido Naranja podría perder el registro, pero se le olvidó un pequeño detalle. Solita, Patricia Mercado obtuvo el 3% de los votos en la elección de 2006 y ella salvó el registro del Partido Alternativa en un momento en que las condiciones no eran tan propicias para una mujer. Si ya de por sí ahorita algunas viejitas dicen que México no está preparado para tener una mujer presidenta, pues imagínense en 2006. Patricia Mercado fue la primera candidata presidencial realmente importante tras la postulación de Rosario Ibarra de Piedra en 1988, cuando se consumó el fraude a favor de Carlos Salinas de Gortari, un presidente que estuvo fuertemente apoyado por el entonces director de la CIA, George Bush, y el Cártel del Golfo. El Cártel del Golfo que hoy está en peligro de muerte tras los sucesos de Matamoros y que se está despidiendo del escenario criminal mexicano. De esto le vamos a hablar en la siguiente cápsula. Bueno, pues con solo dos diputados, Jorge Carlos Díaz Cuervo y otro de apellido Pérez Correa, no recuerdo ahorita el nombre, el Partido Alternativa rompió los esquemas legislativos en la Ciudad de México y se armó de dos cachirules, se valía, para formar una coalición que le llamaron la coalición de izquierda. Se alió con el PRD y aplastó al Partido Acción Nacional para aprobar abrumadoramente la interrupción legal del embarazo antes de los 3 meses de gestación. Este bloque de izquierda en la Asamblea Legislativa legalizó también las sociedades de convivencia, sin importar si la formaban esta sociedad dos hombres o dos mujeres o tres o más personas, porque se da el caso de compadres y comadres o sobrinos que se alían para formar un hogar. Entonces el hogar no es ni monoparental ni de alguna manera con personas de ambos sexos. Un hogar se forma con quien se pueda formar, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres o en equipos. Bueno, pues a partir de entonces ya las parejas pudieron registrar a sus compañeros, a sus consortes, insisto, hombres o mujeres, en el Seguro Social. Y los bancos ya le pueden prestar a dos hombres o dos mujeres, y el Infonavit también, porque estas parejas ya están legalizadas. Empieza también con Patricia Mercado como presidenta del Partido Alternativa Socialdemócrata el derecho a la reasignación sexual. ¿Qué es esto? Un transexual tiene el derecho de obtener una credencial electoral con una personalidad distinta a la que se marcaba en su acta de nacimiento. Bueno, todo esto se logró con otro protagonista de las elecciones de 2024, Marcelo Ebrard, porque él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y los resultados fueron espectaculares. A partir de ese momento, las mujeres dejaron de morir como reses desangradas o como cerdos, porque así era el aborto clandestino.
Y en ese momento, si usted revisa cualquier periódico de esos años, de la primera década de 2006, cada rato morían mujeres por abortos clandestinos y todos los días encontraban a niños recién nacidos que estaban a punto de que se los comieran las ratas, o fetos, porque los abandonaban en lotes baldíos. Y bueno, estas causas de las que estamos hablando entre 2006 y 2009 fueron reivindicadas ayer en la marcha del 8M de 2023. Esto de 8M tiene una connotación trágica porque acuérdese del 11S en Nueva York y del 4M, 13M en España, cuando en venganza por la invasión de Irak hicieron estallar trenes en España. Bueno, pero esta vez el 8M tiene un significado festivo. Vuelvo a repetirle que Ebrard fue el hombre que dio igualdad de derechos en la Ciudad de México a todas las mujeres, e incluso a las personas que sin haber nacido mujeres eligieron serlo. Es algo fundamental. Hoy las mujeres se han congregado en un nuevo partido, el de las mujeres mexicanas, y serán ellas quienes decidirán quién será la presidenta en 2024. Hasta las más retrógradas tienen una mujer, tienen a Lili Téllez para representarlas. O incluso tenemos el antecedente de que a Norma Piña la nombraron provisionalmente presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, la idea no era que fuera provisional, pero parece ser que va a durar muy poquito porque hay una animadversión tremenda por su presencia. Así que vamos a concluir con ¡viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva la Güera Rodríguez! ¡Viva Rosario Ibarra! ¡Viva la Matria! Porque de ellas será el reino de los cielos y la primera presidenta democrática en la historia de México. Nos vemos en 2024 y me dice usted si me equivoco. Y bueno, le decíamos al principio de este programa que en la Suprema Corte cobran 300 mil, 400 mil pesos mensuales y tienen un tortuguismo tremendo. Aquí trabajamos gratis, pero si usted nos quiere ayudar, si usted quiere soportar este programa, el juicio final, es muy fácil y es incluso gratis. Suscríbase a nuestro canal. Si usted tiene la posibilidad, hay un botoncito donde usted puede darnos una aportación económica y nosotros le vamos a compensar con una cosa que le va a gustar. Para todos los suscriptores va a haber un audiolibro gratis nuevo cada mes. Hombres o mujeres. Ahorita hay uno que habla un poco de esta relación entre los sexos que se llama Ellos, sus amigos, tú, su amante. Completamente gratis para usted si se suscribe a nuestro canal, que le va a dar muchas y valiosas sorpresas para que usted esté bien informado, pero sobre todo porque el veredicto, el juicio final sobre si el 8 de marzo de 2023 es o no el principio del gran partido de las mujeres en el mundo, el veredicto final, le repito, lo tiene usted. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Regresamos con el juicio al cártel del Golfo.